Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un video probando los productos de Dermacol. Este Dermacol de México me envió esta cajita. Y acá hay algunos productos de Dermacol, así que es la primera vez que yo voy a utilizar otro producto de Dermacol. Yo lo único que utilicé fue una base. Y bueno, acá tengo unas cosas para que ustedes vean. Y vamos a maquillarnos con estos productos que me ha mandado. Tengo un producto de Dermacol que dice Invisible Fixing Powder. Debe ser como un polvito translúcido o algo así debe de ser. Aquí me mandó en dos tonalidades, uno más claro y uno más oscuro. Este de aquí es un makeup y corrector. Dice Caviar Long Stay. Este también tengo este Ultra Black Deep Liner, no sé qué será, debe ser para los ojos, no lo sé. Este es un eyeshadow base. Es la primera vez que yo voy a utilizar, la verdad, este producto de Dermacol, en los otros productos, porque bueno, yo no sabía, yo pensaba que solamente tenía bases nada más, así que vamos a estar utilizando también un Intense Gloss. Este es un lip color y un gloss, que es, dice que es de 16 horas, ¿okay? Tenemos dos en dos tonalidades. Uno en tono rosa oscuro y el otro es un color rojo. También tenemos un powder eyebrow, eyebrow shadow. También aquí tengo un makeup base, que es como un gelcito, es para ponerte antes de lo que es la base. Una brochita también me envió. Tengo dos bases de Dermacol. Acá están dos bases de Dermacol y una máscara que dice Mega Lashes Máscara, esta de aquí. Así que bueno, vamos a usar primero. Estoy emocionada porque la verdad no sé cómo vaya a quedar este look que voy a realizar. Acá dice que minimiza las líneas y hace que también que tu maquillaje dure por más tiempo. Ok, vamos a probarla, a ver qué tal. Es como un gel, miren. Tiene un olorcito agradable, ¿eh? Huele rico. Bueno, yo la voy a estar aplicando. Es un poquito aceitosa. Sí se siente aceitosa. Pero la voy a estar utilizando en todo el rostro. Se siente así como, ¿cómo le llaman? Como que te deja la piel bien así como, ¿cómo le llaman esta textura así como que como de gamusita? ¿Cómo le llaman esa textura bien bonita, bien suave? Y la verdad, yo pensé que iba a quedar como medio aceitosa. Se siente así como que, se siente como que tuviera algo de aceitito, pero no se ve como se siente realmente. Y pueden ver ahí, ¿ven? No se siente nada brilloso. Bueno, ahora vamos con lo que es las bases. Tengo dos bases aquí. A ver, me imagino que debe ser esta porque esta aquí es la más oscura. Porque me acuerdo que yo me conseguí una, pero era más clara. Aquí está esta. Ahí está el papelito. Me imagino que esta es más oscurita. Ahí está sellada. Es la, sí, es la, es el tono 223. Okay, así que vamos a aplicar esta a ver qué tal. Recuerdan que yo había utilizado una más clara. Ay no, yo siento que apliqué mucho. Bueno, no sé, yo creo que ahí está bien. Y como la base que apliqué antes de esta base que tengo ahorita, se siente como que resbala. Ahora vamos a agarrar una esponja. Bueno, ya tengo mi esponja. Y vamos a ir aplicando.
Wow. Esta sí siento como que nace mi tono. Bueno, ya ustedes saben que la base de Dermacol es este. Es con máxima así de cobertura. Y pues para las chicas que tienen grasita, perdón, este, manchitas y eso, les va a cubrir muy bien. A ver, miren ustedes que solamente con lo que me apliqué, con eso fue suficiente. Aunque se vea media clara, pero no se ve clara cuando yo la veo aquí en vivo. No se ve tanto así, pero está buena. Ok, miren chicas, me ha tapado todo. ¿Vieron? Siento que la base que apliqué, esta de acá, siento que ayuda bastante que esta base se dispersa mejor para difuminar, se haga muchísimo más fácil la aplicación. Bueno, yo lo veo perfecto. Ahora vamos a poner estos dos polvos. El más claro yo lo voy a estar utilizando para iluminar y este que es más oscuro lo voy a estar utilizando para sellar. Okay, todos estos productos están completamente nuevos, chicas. Es la primera vez que los voy a utilizar. Nuevecitos, como pueden ver. Okay. Vamos a poner este. Es más oscuro. Y con este voy a sellar. Lo estoy aplicando aquí en la mitad para que ustedes puedan ver la diferencia con el otro lado. Y acá todavía sigo teniendo brillo. Aquí. Lo estoy aplicando poco nada más. Porque no me gusta de que una base que tenga, que sea muy, ¿cómo se dice? Muy pesada. Esta base sí se siente un poquito pesadita nada más. Un poquito. En cambio, ahora, si tú ves que tu base es pesada y te vas a poner encima polvo, tienes que tener mucho cuidado porque luego vaya a hacer que se te vea demasiado tosca la piel y de muy, ¿cómo se dice? Muy cargada. Y se te puede, pues, formar muchas líneas. Pueden ver ustedes aquí, ya está mate. Este lado y este lado pues contiene más brillo. Vamos a aplicar este otro aquí. ¿Qué tengo acá? Ah, ok, no lo iluminé. Digo, ¿qué tengo acá? Ok, vamos haciendo esto solamente a toquecitos para no aplicar demasiado producto. También lo puedes hacer con una brocha que sea mucho más suelta, también lo puedes hacer, se va a ver más fácil todavía. Pero a mí me gusta hacerlo con este, con estos de acá porque se lo sellas mejor todavía. Bueno, chicas, ahora ya abrí el otro. El otro, como es más claro, yo lo voy a estar utilizando en estas zonas de aquí. Vamos a poner un poco de producto en la tapa porque yo lo voy a utilizar como estos polvos medios translúcidos. Okay, así que voy a agarrar gran, más o menos de cantidad aquí. Voy a agarrar así, de esta manera. Yo lo agarro así cuando utilizo una de estas esponjas. Y vamos a utilizarlo aquí. Vamos a hacer el baking acá. Igual hacemos aquí en el otro lado. Para esto voy a agarrar más producto. Lo bueno que estos huequitos como que no sale mucho. Pero bueno. Bueno, chicas, ya que hemos puesto este. Con esta de acá como que sí siento como que algo así como que se me ha sellado un poco más. Ahora lo vamos a dejar un rato ahí.
Esta parte, bueno, esta de aquí que dice Makeup Corrector, este no lo he utilizado el día de hoy porque he utilizado las otras bases, así que luego les voy a estar haciendo un video utilizando este producto y ustedes me dicen si es que quieren una pequeña reseña de este de aquí. Aunque este color es como que más a mi tono, así que gracias por mandarme un tono más oscuro. Ahora, como los demás productos no tengo, entonces vamos a estar reemplazándolos para hacer el contorno con otros productos que yo tengo aquí. Así que vamos a hacer lo que es nuestro contorno. Yo voy a estar ocupando el de YC, que es el que me está gustando. Principalmente los colores oscuros me gustan más. Y vamos a hacer nuestro contorno mientras dejamos este producto más clarito ahí. Bueno, ya que hemos hecho nuestro contorno, chicas, vamos a agarrar cualquier rubor que tengamos nosotros a nuestro alcance y vamos a aplicarlo acá en las mejillas. Ok, ahora vamos a agarrar este otro producto que dice Powder Eyebrow Shadow. También de Dermacol. Vamos a... Ay, vamos a acercarnos un poco más. Viene así y el producto está aquí adentro. Sí, así es. Dice que también dura bastante tiempo. Ok, vamos a agarrar un espejito para poder hacer las cejas. A ver. Es más oscuro. Si es que se te pasa por ahí, por algún sitio, no te preocupes porque para eso hay la brocha mágica, el corrector. El producto que nos salva. Bueno, yo pienso que este producto es para las chicas que no les gusta marcar demasiado su ceja. Y siento que pues es más rápido, ¿no? Para chicas que no les gusta tomarse mucho tiempo en hacer una ceja. Acá lo voy a... Aquí lo voy a retocar. Pero sí está más práctico. Lo único es esta parte de abajo que se me ha pasado. Pero pues ustedes saben que eso hay solución. Así que... Solamente vamos a agarrar un poquito de corrector o de la misma base que hemos aplicado, que creo que sería mejor. Voy a utilizar la misma base como corrector. Ahí está, para que ustedes vean, utilicé la misma base. Y vamos a hacer nuestras cejas así. Sasha está aquí, chicas. Está viendo sus dibujitos. Bueno, algo así mi ceja me ve rara, pero acá tengo que cortarlo. Desaparecer esta parte. Bueno, algo así. Pero esta es una ceja mucho más rápida y mucho más sencilla de hacer. O sea, no es que la estés trabajando demasiado. Yo la hice así nada más sencilla, solamente utilizando esto. Creo que sí está buena también, miren. Chicas, ahí están mis cejitas. La verdad que este producto me ha gustado, principalmente porque te haces las cejas más rápido. Para las chicas que no les gusta hacerse como que con gel y hacerse como que se van a tardar más tiempo, siento que con este producto lo puedes hacer más rápido la ceja, ¿vieron? Aunque esta ceja siento que me salió mejor que esta, aunque esta la retoqué un poquito llenándole un poquito abajo, pero me gustó cómo quedó porque no quedaron tan exageradas. Eso sí me gustó de este producto. Ahora vamos con, a ver, espérenme que veo aquí. Este es un deep liner, dice aquí. Bueno, la verdad, no sé. Ok, es un delineador. Voy a ponerme un delineador. De este delineador, que lo bueno es que es pequeño y es como para llevarlo de viaje, no lo sé. Es pequeñito.
Ahí está. Ustedes vean. Okay, vamos a hacer un delineado. Esta vez no voy a llevar nada de sombras porque quiero hacer un maquillaje sencillo con este producto. Vamos a ver qué tal, cuánto nos dura. Solamente que lo voy a rellenar. A veces no pasa cuando se delinea. Le tiembla la mano. Bueno, a mí me pasa. El delineado. Ahora vamos a esperar que se seque. Sí se seca rápido, pero no tiene un acabado mate este el delineado. Ahora, antes de quitarme lo que es este, antes de ponerme la máscara, perdón, voy a sacar el polvo. Lo bueno que sí se sale muy rápido y deja la piel mate, es lo que me ha gustado. Lo que más me ha enamorado ha sido que la ceja me la he hecho rápido. Porque yo, ustedes saben que yo utilizo el gel y utilizo también este corrector y utilizo lo que es este mi fijador. Bueno, me ha gustado cómo ha dejado el acabado. Eso sí, me agradó más. A ver, ahora lo que voy a hacer es poner un poco más de rubor porque no me gusta verme tan como que pálida sin color. Yo soy fanática ponerme rubor. Okay. Les cuento que cuando antes yo comencé a maquillarme en los comienzos de mis comienzos, yo me ponía bastante rubor. Ok, ahora bueno. Como pueden ver, chicas, ahí se ven las pestañitas de abajo. Pero lo que más me agradó de todo, es que las cejas se ven bonitas. No le he puesto mi fijador porque quiero dejarlas así nomás. Ahora vamos a aplicar un labial. Voy a estar utilizando este. Es más oscuro, dice que dura 16 horas. Yo tengo un bálsamo en los labios. Y vamos a poner este. Okay. Oh, qué bonito pinta. Oh, qué bonito. Pero lo voy a pasar también arriba. Bueno, chicas, ahora este labial hay que esperar un minuto para que seque. Acá dice, aquí dice, un minuto. Bueno, chicas, ya que secó el labial, se siente un toquecito pegajosito nomás porque como que lo junto un poquito. Pero vamos a ver, vamos a ponerle el gloss. Huele rico. Ahí está. Y bueno, yo creo que eso sería todo, chicas. Eso es lo que he podido realizar yo con los productos que tengo acá. Bueno, no he probado ninguna sombras, pero solamente quise realizar un maquillaje así como sencillo con un delineado y la máscara. Ahora, el delineado que yo puse acá pues hace difícil de sacar, la verdad. Ustedes pueden ver. Miren. Yo pienso que está bueno. Miren.
El labial sí huele rico. El gloss huele más rico todavía que el labial. Pero este delineador me sorprendió. Miren por qué. No sale. Ahora también la ceja, pues no sé. Sale un poquitito la ceja. El color. Sale un tantito. Pero yo pienso que, o sea, se salió un poquitito, pero ni se ve, o sea, no se nota que haya salido. La verdad, me ha dejado contenta. Las cejas, el polvo, los polvitos estos de acá me han gustado bastante. Esto de aquí me han gustado mucho, de verdad. Me ha gustado el claro y el oscuro, los dos. Siento que, pues, me han gustado mucho. Y la base también me ha gustado. Siento que me ha tapado, pero lo que sí me di cuenta es que no se seca, ¿cómo le digo? No se seca mate, debe de ser por la base que apliqué. Debe de ser por esto, que no se secó así completamente mate, por esto debe de ser. Porque pues como les digo, este tiene como un aspecto así medio como aceitito. Pero bueno, así que chicas, eso es lo que me quedó de resultado. No le he puesto fijador para que ustedes puedan ver las cejas cómo está con este producto. Aunque el producto de las cejas siento que está bueno porque es más práctico de hacerte las cejas. El delineado está bueno también para las chicas que se les corre a veces el maquillaje. O para las chicas que tienen el párpado caído y quieren tener un delineado sin tener el problema de que se les vaya a manchar la parte de arriba del párpado. Ese es un problema que a veces muchas pasan. Y bueno, el labial, no me gustan mucho los gloss, la verdad. O sea, yo uso gloss de vez en cuando, muy raras veces utilizo gloss. Pero, no se siente tan mal este. A pesar de que, bueno, lo bueno es que el labial que trae aquí se pega. Y entonces el gloss ya como que lo mantiene un poco más fresco. Y la verdad, pues no me quejo porque me ha gustado cómo me ha dejado el maquillaje. Así que me voy a quedar un rato con este maquillaje para ver cuánto tiempo me dura. Así que no le he puesto iluminador, pero me voy a poner un poquito, chicas, porque como que me veo muy opaca. Me veo muy opaca cuando no tengo iluminador. Le voy a poner uno bajo. Este es de Gerard. Yo no puedo estar sin iluminador. No se puede. No se puede, chicas. Para las chicas que me conocen, pues no. No. No se puede. A ver. Ok, así que vamos a ver. Me voy a quedar un rato con el maquillaje para ver si sigue completamente intacto la parte de lo que es el rostro, que es lo que más me llama la atención. Así que chicas, vamos a comenzar. Ustedes vean el maquillaje más de cerca. Y ustedes mismos juzguen el maquillaje. Ustedes mismos, mismas, díganme si es que les gustó. Ok. Ahí está. Las cejas, el delineado, la máscara y el labial. Ok. Bueno, chicas, así es como se ve en el día. Bueno, yo estoy acá haciendo mis cosas. Bueno, yo siempre siento que en la parte de acá, a mí yo siempre sudo en esta parte de lo que es el bigote. Siempre sudo. Y eso es lo que no me gusta mucho. Pero acá es donde sudo. Me gusta. Bueno, yo me hice así un maquillaje más sencillo para al menos poder salir y bueno, sin tener como que ay, no sé, como que vayan a ver y tenga mucho maquillaje y todo eso, ¿no? Pero la verdad sí, está bien así, más sencillito. Bueno, chicas, yo todavía sigo editando y bueno, para que ustedes vean más detallado cómo voy con la base, pues sí, la siento que está intacta, no se me ha movido para nada. Lo único que en el área de bigote solamente es la parte que como les digo, siempre me suda. Y bueno, así estoy, chicas, yo con una blusa pequeña y un pantalón de cintura alta. Estos. Así que bueno, así estoy yo pasando mi día viernes y editando video porque es lo que tengo que hacer. Así que bueno,
Espero que tengan buenos resultados esta base, aunque la verdad me encantó mucho el delineado. Siento que pues el delineado está bueno. Aquí es la área donde yo grabo, chicas, para que ustedes vean que he estado grabando. Y bueno, estoy acá haciéndole la prueba del año a esta base de Dermacol. Y bueno, me ha gustado también el gloss. Déjenme decirles que me ha gustado. No se sienta nada pegajoso y pues se me ve bien. No sé, porque yo no soy de tantos labiales fuertes. Me gustan más los labiales delicados. Pero nunca es tarde para atreverse a utilizar un labial un poco más intenso. Así que esta es una reseña con un pequeño vlog de la base. Así que chicas, sigamos pasando el día. Chicas, después todavía de varias horas, mi maquillaje sigue intacto, intacto. Se los juro por mis bebés. No me he retocado nada del maquillaje, ni siquiera el polvo, nada de nada. Y me ha sorprendido porque pensé que no me iba a durar el labial, pero fue todo lo contrario, porque a pesar que me puse gloss, me duró y no se ha salido, no se me ha pegado. Incluso les voy a hacer una muestra con un papel. Ok, acá tengo un papel, tengo acá, ¿vieron? ¿Vieron? Se salió un toquecito, pero miren, pero casi nada se quedó acá. A lo mucho se salió el gloss, pero quedó muy bien el labial. La verdad me quedé sorprendida porque el labial sí dura bastante tiempo. Y bueno, en la parte de acá siento que el maquillaje sigue igual. No sé ustedes, porque ustedes lo pueden ver de cerca. Y el delineado está muy bien porque miren, no se sale. Y es lo que me ha gustado bastante de este producto. La verdad, mil gracias por haberme enviado estos productos. Para probar, tengo algunos que no los he podido probar porque no me iba a poner todo en la cara, pero algunos productos, bueno, me falta probar, como este de acá, el Caviar Long Stay. Este me falta probar, y me falta probar lo que es el primer para sombras, la base de sombras. Así que bueno, chicas, la verdad que me han encantado los productos. La base no se me ha movido para nada, a pesar que esta makeup base, satin makeup base, me lo puse antes. Y eso que yo tengo la piel grasosa no me ha fallado para nada. Y eso, chicas, que un punto muy importante para mí es que aquí ahorita el ambiente aquí en mi departamento está calentito, porque he tenido que prender el aire acondicionado un poco caliente, porque aquí en Japón ya está empezando el frío. Y entonces, a pesar de todo eso, me ha durado bastante. No se me ha movido y sigue el iluminador donde lo puse y todo. Y la verdad, chicas, estoy muy contenta por haber probado este producto. Y pues la ceja se sale un poquito, pero no se ve como que te pasa si se te despinta toda la ceja. O sea, no pasa eso. Pero se ven más naturales las cejas, la verdad me gustó bastante. Y bueno, chicas, espero que también les haya gustado el video. Y la verdad me ha gustado un montón estos productos, en serio. Me ha gustado mucho los polvos, especialmente las cejas, el labial. Me ha gustado el delineador, me fascinó. Porque miren, y no sale, o sea que está fabuloso, chicas, para chicas que batallan a veces un poco con el delineador y no les dura mucho. Así que creo que esto va a ser muy recomendado. Así que, chicas, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta el próximo video. Regálame un dedito arriba. Dime qué productos de ellos has probado y cuál de ellos me recomiendas más. Así que, chicas, les mando un besito y muchísimas gracias por verme. Bye, bye.